amigos de con-café.com, con Café Televisión HD, vamos a dar la bienvenida a Venezuela a un viejo amigo, el señor Gastón Guarochena de Motorola. Él está en su oficina en Colombia, director comercial de esta afamada marca que hoy toca la puerta en Venezuela. Bienvenido al país. Muchas gracias. Bueno, como vos decías, estamos de vuelta acá en Caracas y Venezuela para hoy presentar dos nuevos productos que estamos lanzando junto con Digitel, dos productos Gingerbread Android 2.3, uno con la característica QWERTY y el otro con la característica Full Touch, que van a estar en el mercado, ya están en el mercado ofreciéndose y a unos precios muy agresivos. ¿Qué versión de Android tiene estos dispositivos y cómo se llama? Como te decía, son Gingerbread 2.3, la versión de Android. Uno se llama Spice Key y el otro se llama Spice XT. Uno va a estar en el Spice Key, el de teclado QWERTY, va a estar en el orden de los 1.500 bolívares en punto de venta y el otro va a estar alrededor de los 1.600, el que tiene características Full Touch. Observo que ustedes están buscando un mercado bastante masivo y un segmento medio. ¿Qué pasó con el Motorola Atrix? ¿Lo veremos en el país? Sí, no es que estemos buscando un segmento medio y un segmento masivo, no. Motorola desarrolla terminales. Específicamente en smartphones Android para todas las necesidades de los clientes del mercado. Hoy día estamos presentando estos productos que, es verdad, son unos smartphones muy agresivos en precio, pero vamos a estar trayendo al mercado venezolano el resto de nuestro portfolio smartphone en el transcurso del año. ¿Han pensado, usted está ahorita con Digitel, pero ha pensado Motorola tener su propia tienda o tener una especie de retail acá en el país? Sí va a haber distribución retail, no vamos a tener nuestra propia tienda por el momento, pero sí muchos de nuestros productos ya se pueden encontrar en el mercado retail. ¿Qué te habrá para Colombia y el resto de los países de América Latina de Motorola? Por lo menos la región andina donde tú estás. ¿Qué estamos esperando? Mira, la verdad esperamos seguir creciendo. Últimamente Motorola Latinoamérica representa el 20% del revenue que genera Motorola a nivel mundial, con lo cual el peso específico que tiene en la región latinoamericana es muy importante frente al resto del mundo, con lo cual los primeros desarrollos y los lanzamientos a nivel mundial, Latinoamérica tiene una posición prioritaria. Creo que ahora ustedes Motorola tienen una posición de ventaja, porque inclusive ahora cuando se liberó ese nuevo sistema operativo de la versión de Android, vino también para los teléfonos Motorola. ¿Veremos Motorola Nexus pronto? No, Nexus no va a aparecer en Motorola. Puede ser que aparezca en algún otro fabricante de Android. Pero sí vamos a ver versiones de Ice Cream Sandwich, o sea, la siguiente versión de Android, antes de que termine la primera mitad del año en el mercado. ¿Y qué pasó con la tableta de Motorola? La idea es seguir comercializando tabletas y seguir desarrollando esas familias, y va a haber nuevos modelos en el mercado pronto también. Entiendo que es una buena tableta, pero tengo que hacerte la pregunta. Google anunció recientemente que iba a lanzar tableta con su marca. ¿Motorola estaría en esa lista? No estaríamos en esa lista. Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra marca. Lo que sí vamos a tener es desarrollos de tabletas en diferentes familias, como fue la Suma en su momento. Vamos a ver cosas nuevas pronto en el mercado venezolano con las características de producto que nosotros entendemos nuestro mercado está buscando. Google ha sacado su propia tableta con sus propias especificaciones. ¿Y el servicio técnico Motorola en Venezuela y además en la región andina es otra de las fortalezas para decidir por esta marca? Mira, Motorola lleva muchos años en el mercado venezolano y ha desarrollado una red de servicios técnicos muy amplia a nivel nacional con tiempos de respuesta muy buenos. Ergo, sí, es una marca que tiene historia en Venezuela. Bueno, muchas gracias, amigo Gastón Guarochena. El saludo, por cierto, a su señora, a los bebés que están por Fuícar. Y bueno, para que te despida de la audiencia de Venezuela y de América Latina que nos escucha por Concafé Radio y ahora por Concafé Televisión HD.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Motorola está volviendo con nuevos dispositivos a todo nivel, no solamente en la gama alta o en la gama media como vimos recién. Tenemos toda una familia de terminales Android y terminales que nosotros llamamos QWERTY Feature Phones para ofrecer en el mercado. Ya muchos de estos productos están en el mercado venezolano y esperamos traer los nuevos lanzamientos cuando salgan oportunamente durante todo este año. Muchas gracias. Gracias a nuestro amigo Gastón Guarachena, director comercial de Motorola en la región andina. Amigos, estamos con el amigo Juan Carlos Sánchez, vicepresidente de Mercadeo de la Corporación Digital. Bienvenido acá con Café Radio, con Café Televisión HD. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy, como siempre. Sí. Mira, ¿qué significa para Digital este lanzamiento con Motorola? Yo creo que esto es el rescatar nuevamente una relación que durante muchos años fue muy fuerte y reunió muchos éxitos entre la gente de Motorola y Digital. En la época de los años 90 y principios de los 2000 tuvimos excelentes productos y juntos logramos conseguir una gran cantidad de clientes para la corporación. En este momento ellos vienen otra vez de la mano de Google, vienen con unos productos que van en línea con lo que necesita el consumidor venezolano. Estamos en este momento adquiriendo tres productos y esos tres productos son los que vamos a utilizar para la promoción de Padre y Madre. Lo vamos a utilizar como ancla y vienen con los features que hoy en día los consumidores están buscando, ¿no? Que es relativos a datos, navegación, redes sociales, internet, que es donde la red 3G de Digital se está desarrollando de manera efectiva a nivel nacional. Entonces pensamos que es un momento muy grato para nosotros volver a contar con la presencia de Motorola en nuestros 600 agentes a nivel nacional y vamos a darle todo el respaldo posible a esta marca para conseguir los objetivos de ellos y los objetivos de la corporación. Amigo Juan Carlos Sánchez, vicepresidente de Mercadeo de la Corporación Digital, ¿ese tercer producto sería cuál? ¿El Atrix? No, estoy hablando de los dos productos Domino y luego tenemos un producto que estamos trayendo en la gama de precio bajo, 3G, que es el que le da la oportunidad a la masa de clientes que nosotros hemos tenido de que también empiece a familiarizarse con la navegación. Y ese es el producto Mounting que estamos hablando, que ya lo estamos trayendo también y que va a ser justamente para aquellas clases pues que no pueden, costear equipos de mayor precio, de mayor prestancia. ¿Qué significa Android para Digital? No, es una apuesta. Como con todas las tecnologías, una empresa como Digital que en este momento está desarrollando una red 3G robusta, donde básicamente las ventajas de todo lo que tiene que ver con datos, pues evidentemente Android pareciera ser parte importante en el futuro inmediato del mundo de la telefonía celular. En este momento hay 4 o 5 marcas importantes que están poniendo toda su confianza en el desarrollo de esta plataforma. Nosotros la estamos apoyando y creo que están empezando a lograr en Venezuela un espacio importante, no como en el resto del mundo, pero en Venezuela siempre, vamos agarrando las cosas y en el momento que la gente se familiarice y entienda las ventajas de Android, seguramente mucha gente va a empezar a disfrutar de esta plataforma tan amigable, tan efectiva y que le permite hacer tantas cosas a la gente con un equipo móvil. Señor Juan Carlos Sánchez, estos dispositivos nuevos de Motorola son 3G y en la banda de 900 MHz de Digital. Sí, la razón por la cual formalizamos estas compras con el proveedor es para asegurar que los productos que Digital traigan vengan en la banda de Digital y con eso aseguramos que el performance de estos equipos sea el performance que el público necesita para navegar de forma efectiva. Y hablando de esto, ¿cómo marcha el despliegue en la ciudad de Caracas? Porque hay que celebrar, Camagüán ya es 3G Digital, la primera operadora donde llega un 3G en Camagüán. La ciudad de Los Esteros, en el estado Guárico, es Digital. ¿Estás claro? Tenemos, como sabes, tenemos un par de años recorriendo y colocando nuevas antenas y la expansión de la red 3G. Tengo que comunicarte que a nivel del 70% del país del interior está completamente robusta y estamos logrando posiciones importantes de crecimiento, Occidente, Centro Occidente, Margarita y Oriente.
es una cantidad de consumidores están sintiendo una diferencia en la navegación con los equipos y con la tecnología de Digitel. En el caso de Caracas y Valencia igualmente, estamos haciendo todo el esfuerzo para colocar las redes a punto, que es donde mayor consumo existe, y esas son las buenas noticias. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo en prestar el mejor servicio y el mejor nivel de satisfacción en las conexiones que brindamos a nuestros clientes. ¿Es verdad que Digitel ya no está comprando dispositivos 2G, sino todo es 3G? Eso es cierto. Bueno, la tecnología ya lo dice, no estamos comprando solamente dispositivos 3G, así que las personas que quieran realmente, además de tener una buena voz y mensajería, y quieran empezar el mundo de la navegación y de los datos, Digitel es la operadora que tiene la tecnología, digamos, más adelantada en este concepto, y por eso los equipos que nosotros compramos ahí deben ser equipos de tercera generación. ¿Qué mensaje le da usted a los consumidores de Digitel? Bueno, que se acerquen, que comparen el servicio, comparen los comentarios, comparen lo que la gente habla sobre las conexiones, y que se acerquen por nuestras tiendas, que tenemos siempre los planes ideales. Creo que tenemos la mejor oferta, relación precio-valor, la mejor tecnología al mejor precio del mercado, y eso nos está haciendo que estemos captando nuevos adictos a la marca. Y la pregunta final, ¿veremos impulsadores de venta de Digitel con estos nuevos productos de Motorola y otros productos con otras marcas a lo largo y ancho de Venezuela? Bueno, lo que vamos a ver es que Motorola, como te comentaba, va a ser el ancla de la promoción de papá y mamá, y es una promoción muy interesante que va a tener apoyo a nivel nacional, y como siempre Digitel va a tener su toque, digamos, de humor y de buena conectividad emocional y racional, porque la oferta que estamos presentando va a ser muy buena, no solamente en términos de los equipos, sino también en lo que estamos ofreciendo en bonos de navegación. Y luego creo que la idea es que vamos a poner a todos los papás y a las mamás de Venezuela a navegar por toda Venezuela con Digitel y con nuestra próxima campaña. Muchas gracias, amigo Juan Carlos Sánchez, vicepresidente de Mercadeo de la Corporación Venezolana Digitel. Gracias a ustedes, un placer. Y de esta forma, con guioncafé.com, con Café Radio y con Café Televisión HD, les llevo a ustedes en exclusiva este lanzamiento de Motorola, pero además un hecho inédito, la confesión de que pronto será el apagado en las operadoras venezolanas del 2G para ir al 3G y en vísperas de LTE, que sería el 4G.